hablar de Vilma Espíngiluá y el liderazgo ganado es inspiración con motivo de este 7 de abril, fecha que cumpliría 94 años. Ahondar en su condición de mujer comprometida trasciende a toda la obra de la revolución. Para nosotros fue muy excepcional haberla tenido. Creo que Vilma nos lo dio a nosotros todo. Y cuando llega la Federación de Mujeres Cubanas, ahí es como nosotros podemos desarrollarnos y tener todas las oportunidades que han tenido las mujeres en este sentido. Y para mí fue un privilegio, realmente, como mujer pobre y negra, y además un privilegio haber estado cerca de Vilma en esos tiempos. Poner la mujer al nivel de la revolución fue su empeño. Cómo las mujeres tenían que desarrollarse, cómo tenían que estudiar. Y creo que el empoderamiento de la mujer hoy en día se lo debemos a la labor de Vilma. La atención y prioridad a las problemáticas en la base fue ocupación de Vilma. Supo conjugar la condición de presidenta de la organización con otras responsabilidades, miembro del Comité Central, del Buró Político, diputada, presidenta de la Comisión de Prevención. Disímiles son los ejemplos. Distinguir las necesidades de los territorios era parte de su día a día. Representativa, la búsqueda de fuentes de empleo femenino. No había fuentes de trabajo para las mujeres. En Campechuela se abrió un taller de camisas donde se le dio empleo a más de 100 mujeres en ese taller. Se incorporó muchas mujeres al taller de Manzanillo, pero también se incorporaron mujeres en la pesca, en Jiguaní también y en las minas. Se abrió el taller de costura en Cauto Cristo. Se abrió una casa para la mujer campesina. Se inauguró la casa de orientación a la mujer y a la familia. Ella estuvo muy atenta al desarrollo de la mujer en esta provincia. Potenciar el valor de la familia en la sociedad fue premisa. Que tenían el derecho de tener la misma oportunidad que el hombre. Para Vilma el valor de la familia era muy importante. Era primordial. Ella siempre decía, hay que atenderlo todo, pero hay que atender la familia. Y hay que atender a los hijos, y hay que aprender a educar a los hijos. La gratitud a esta cubana reverdece la voluntad de las mujeres que en todos los contextos abrazan el derecho de estar en el corazón de la patria. Una mujer que realmente fue la mambisa de estos tiempos. Vilma siempre va a estar presente. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.